Muchas gracias por sintonizarnos. Edith Febles no podrá acompañarnos por razones personales en el día de hoy, pero tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Uno de ellos se trata acerca de una noticia que quizás pasará desapercibida, y es el aumento de la pena criminal a personas que cometan ilícitos con armas ilegales. Este aumento ha significado entonces un aumento de la pena general en República Dominicana, que ha sido la máxima 30 años y ahora pasará a ser 40 años. Esto es una noticia que no pasa sin trascendencia en el país, porque implicaría posibilidades del colapso del sistema criminal, tanto a nivel judicial como a nivel penitenciario. Y además, no necesariamente representa, como lo han demostrado los estudios, que pueda ser efectivo en la prevención terciaria del crimen, que es la que previene la reincidencia. Por lo tanto, estaríamos gastando más, metiendo a más gente presa, por decirlo de alguna manera, y a la misma vez, ahí está, y a la misma vez logrando menores resultados. Por ejemplo, el secuestro con armas ilegales también se va a penar con 40 años, las lesiones permanentes realizadas con armas ilegales a 30 años de cárcel. Eso es muy alto, porque una lesión permanente no es un homicidio. Recuerden que hasta el momento lo que se calificaba con 30 años era el asesinato, que es un homicidio agravado, y en adición a eso el sicariato estará penado de 20 a 30 años. Fíjense que no hay como proporción entre un secuestro con un arma ilegal y sicariato, no hay relación entre las sanciones. No tiene mucho sentido que el secuestro con arma ilegal sea penado con 40 años, mientras que el sicariato se pene con una pena de 20 a 30 años. Ese y otros temas vamos a tratar hoy, incluyendo la manifestación de Ubieres, la reacción del gobierno a la encuesta Gallup y también la reacción del PRM en la voz de su presidente José Ignacio Paliza. También tendremos una entrevista acerca de puntos muy interesantes sobre la era postpublicitaria y la licencia de paternidad en la República Dominicana, que como vieron en el discurso de rendición de cuentas del presidente, ha sido una iniciativa que no solo ha sido acogida por parte de varias empresas con sentido de responsabilidad social, sino también por parte del gobierno. Vamos a ver lo que ha dicho Juan Ubieres sobre las razones de las manifestaciones. Si tenemos las imágenes y producción pudiera ponerlas en pantalla. Mientras tanto, en lo que producción nos ubique esas imágenes, es recordarles que estamos en las redes sociales a través de La Cosa Como Es TV para Instagram. Ahí están las imágenes. Si tienen a partir de mañana, de pasado, de a partir de hoy estamos en sesión permanente, y como somos muchos, no quiere decir esto que nos vamos a parar todos juntos, pero habrá lucha día por día hasta que esta vaina se acabe. Presidente, como usted no puede con esa mafia, renúnciele al país o pare esa mafia que está en su entorno. En una entrevista que grabamos en el día de ayer y que saldrá al aire por La Cosa Como Es a través del proyecto La Gran Pregunta, a Juan Ubieres le preguntamos los motivos de la manifestación in extenso, que nos explicara bien cuáles eran los motivos. Hablaba de la corrupción, de la impunidad, y entre todas las razones que él alega son causas de la manifestación, se destacó el tema del alza del precio de los combustibles. Cabe destacar que la fórmula para determinar el precio de los combustibles incluye acápites, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo gastos administrativos que quedan a la libre decisión de las autoridades públicas y gubernamentales. Ese tipo de temas es lo que, según Juan Ubieres, ha provocado la manifestación. No obstante, recordemos también que Juan Ubieres tiene aspiraciones presidenciales que presenta a través del Frente Amplio. Una de las preguntas que también le formulamos y cuya respuesta podrá ver mañana es si estas manifestaciones tienen quizás de trasfondo fines proselitistas producto de su candidatura a la presidencia de cara a las elecciones del 2020. Esto y otras preguntas claves le hemos hecho a Juan Ubieres a través de La Gran Pregunta, que, como les dije, saldrá al aire mañana por este programa. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos hablamos de la Gallup.